El tema que traigo para ustedes el día de hoy la importancia de vestir para el éxito. El tema del vestir tiene dos aristas o puede tener muchas aristas y voy a comenzar diciéndote algunos refranes que hemos crecido, hemos desarrollado nuestro entorno de vida vinculantes a ello. La primera expresión o refrán popular como dicho popular es el siguiente, vísteme despacio que tengo prisa. El otro refrán popular que normalmente escuchamos por allí dice: La ropa hace al hombre. Pero seguramente tú estarás pensando en otro tipo de refrán. Y es ese refrán que dice: No es la ropa que hace al monje. Y te puedo citar cientos, miles de refranes que nosotros hemos crecido en torno a ello. Ahora bien, la verdad es que nuestro contexto con el cual nosotros hemos crecido en familia, en la iglesia, en el trabajo, en el barrio, en la urbanización, en el colegio donde nosotros nos hemos desenvuelto, siempre el tema de la vestimenta ha sido un tema bien, bien complejo. Aunque no le prestamos la debida atención ni actuamos en consonancia con respecto a ello, sin embargo, créemelo, que el hecho de la manera como vestimos de verdad, de verdad refleja mucho de lo que hay dentro de tu ser interior. Ahora, yo quiero que sepas que tanto para el empleado como así cuando va a buscar un empleo y se viste eh, muchas veces de una manera muy profesional porque quiere causar una primera impresión, obviamente cuando estamos ya nosotros haciendo nuestros negocios, como que nos relajamos un poco. Pero hoy yo quiero que nosotros entendamos por qué muchas veces a la hora del tema de cómo vestimos y cuál es la imagen que proyectamos, a veces puede estar pasando que tu imagen, que estás proyectando, eso representa o refleja una realidad en tu vida, aunque tú no estés consciente o que de repente puedas estar consciente. Te lo voy a decir de alguna manera, fíjate, la importancia de vestir para el éxito nos va a ayudar a mostrarte todo lo que tiene que ver con el panorama real, porque a veces hacemos resistencia a vestirnos para el éxito y vestirnos de manera así formal entre comillas para nosotros poder proyectar eso que yo quiero proyectar de una manera consciente. Porque cuando a ti te invitan a una reunión o a una fiesta o a una actividad en la cual muchas veces ni siquiera deseas estar presente porque las personas que están allí probablemente te incomoden, sin embargo, por qué te arreglas como te arreglas, seas mujer o seas hombre, o por qué de repente te puede dar apatía el tu poder vestirte de la manera como debería de vestirse una persona para el éxito. Lo primero que quiero es que escuches en este momento algunas expresiones con las cuales nosotros hemos crecido, así como te dije de los refranes. Yo quiero que hoy también escuches algunas cosas que tienen que ver justamente con ese entorno que hoy día nos ha influenciado, hoy día pesa sobre nosotros y a veces como que tenemos reacciones contrarias y no sabemos por qué. Prefiero concentrarme en mi trabajo en lugar de preocuparme cómo me veo. De repente, muchos ahí donde estamos, este, en nuestras casas, en nuestras oficinas, en nuestra actividad que hacemos, utilizan este tipo de expresión. No, yo prefiero ocuparme de mi trabajo en lugar de mi apariencia o de cómo yo me veo. Eso no, no genera dinero. Eso no da resultado. Y bueno, esa es su creencia, porque así se levantó escuchando expresiones como esta. Hay otra expresión muy común. Y es la siguiente, algunas personas dicen que la apariencia es algo superficial, así como me escucha. Hay personas que dicen y piensan es que la parte importante es lo que está dentro. Si no, si le das importancia a esa área de cómo te vistes, de cómo te arreglas, simple y llanamente estás mandando un mensaje superficial y que al final de cuenta uno llega a ser un poquito más agudo con este punto y dicen, lo que importa es el resultado. Eso de que yo esté arreglado, de que yo esté haciendo esto y esa parte lógica que esa persona tiene como razonamiento, uno pudiera decir, ah caramba, pareciera como que es verdad. Es decir, la apariencia no tiene nada que ver porque la apariencia es algo superficial. Si yo tengo resultado, todo lo demás se desborona y así se cae. Óyete o recuerda frases como esta: observa tu actitud de cómo te presentas frente a una cámara, de cómo sales a la calle para hacer cualquier tipo de actividad. Estás reflejando de alguna medida lo que tú estás creyendo de ti mismo. Ahora, hay otra expresión muy interesante y esto se le he escuchado a muchos vendedores que a lo largo del camino he tenido algún poquito de experiencia porque he tenido este, empleados bajo mi dirección de vendedores, de supervisores, de gerentes de distrito, etc. Y te llegan a decir cosas como esta. Si a mí un cliente realmente me desecha o me menosprecia porque realmente se dejó guiar por mi apariencia, ese no es el cliente que quiero. Ese no es el cliente que realmente merece lo que yo estoy haciendo. Henry, y piensan algunas personas de esa manera, créeme lo que sí, hay personas que para justificar su desdén, a, en relación a la ropa, a la manera como se pueden visualizar, llegan incluso a subestimar al cliente que en un momento determinado pudiera hacerle como un rechazo o ponerle una barrera y decir, ese cliente no es merecedor de mi producto, no es merecedor de lo que yo estoy diciendo porque se está fijando en la parte superficial. Oye, 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 Observa que eso allá afuera lo utilizan las personas en su gran mayoría perdedores. Lo voy a repetir, perdedores. La verdad que el éxito, si tú lo deseas, tienes que atraer el éxito desde adentro a través del reflejo, como tú. Te sientes y cómo tú crees que tú de verdad estás mostrándote hacia la parte exterior. Entonces la vestimenta no es cosa caprichosa. Estas expresiones, óyeme bien, y todas estas frases, nosotros hemos crecido en torno a ella y de alguna manera nos han afectado a la hora de que nosotros podamos vestirnos de la manera como nos vestimos, en las ocasiones que nos vestimos, en la oportunidad para hacer negocio cuando estamos frente a cualquier tipo de actividad empresarial o de emprendimiento. El vestir es una cosa que marca la diferencia. Mira, otra expresión, la creatividad y la innovación superan con creces todo lo que tiene que ver con la vestimenta y la apariencia. Bueno, nosotros en nuestro video, Óyeme bien esto, de introducción decimos que allá afuera hay muchísima gente talentosa, preparada y que cuestiona todas estas cosas que nosotros hacemos y hablamos y que las considera superficial porque se, se, se piensan de ellas mismas que son personas súper dotadas y que la parte de vestimenta es algo superficial, es algo como que no tiene valor. Y lo cierto, déjame decirte, que están totalmente equivocadas. Óyeme bien, totalmente equivocadas. Algo más, hay gente que dice, yo prefiero sentirme cómodo con un jean, con una franelita, porque así libero toda esa capacidad creativa que yo tengo. Me siento más cómodo. Y entonces, ¿cómo es que me voy a vestir? de etiqueta, cómo es que me voy a vestir allá afuera, no importa que la gente me pueda ver, cómo me vea. Y aquí, mis queridos amigos, yo quiero darte el siguiente mensaje. La persona más importante y el proyecto más importante no es lo que tú en este momento puedas estar haciendo, o de cualquier otro tipo de actividad a la cual tú te puedas dedicar. El proyecto más importante se llama tu persona. Un empresario hoy día, lo más valioso que puede así tener ese empresario es esa imagen que proyecta, porque esa imagen que proyecta va acompañada de precisamente eso que se llama credibilidad, profesionalismo, eso que te da confianza al otro que te observa o que te ve. Dijera en cierta ocasión el gran líder y mentor ya fallecido Jim Ron. Él decía, tocante a este mismo tema, él decía, la gente cree y dice que lo más importante es lo interior. Es verdad, pero lo primero que ve una persona, lo creas o no lo creas, lo quieras aceptar o no lo quieras aceptar, lo primero que ve una persona en otra es eso que se llama primera impresión. Y que esa primera impresión nunca va a existir una segunda impresión. Por eso la vista, la vista que es lo que compra, que es lo que hace la radiografía en tu cerebro racional, está precisamente eso que se llama apariencia. Que no es superficial. Que si tú lo justificas y crees que es superficial para justificar el no hacer, el, el vestirte adecuadamente para el éxito, está bien. Pero la realidad es que la gente te va a evaluar en tu primera impresión de lo que está viendo.